¡Me quiero cambiar de carrera! Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un video donde les voy a mostrar un tipo particular de sustitución para resolver integrales. ¿Cómo se llama este método de sustitución? ¡Weierstrass! Ok, bueno, ¿cuál va a ser la idea? Se llama una nueva variable t tangente de x sobre 2. Yo ya sé, cosas raras. No se preocupen que les voy a explicar todo, absolutamente todo para que no tengan dudas, ¿ok? Vamos a utilizar la sustitución que voy a proponer y voy a explicar para resolver esta integral que tenemos acá. Y ustedes ya sé, me están diciendo, flaco, no aparece tangente. ¿Por qué vas a usar tangente? Bueno, porque este método lo que hace es transformar integrales de este tipo en integrales racionales mucho más agradables. ¿Estamos listos? ¿Están de acuerdo conmigo que tangente de algo es igual a t por la sustitución que estamos proponiendo? Excelente. Ahora, fíjense, abajo de esta t, si no hay nada, ¿están de acuerdo que hay un 1? Asociemos esta situación a un triángulo rectángulo, como el que tenemos acá, y fíjense que yo llamé a este ángulo x sobre 2. Si este ángulo es x sobre 2 y yo sé que la tangente de ese ángulo es igual a t sobre 1, ¿eso qué quiere decir? Que esta t va a ser el cateto opuesto de este ángulo y este 1 va a ser el cateto adyacente de este ángulo. Entonces acá pongo 1 y acá pongo t. Ahora, ¿cuánto va a valer la hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Cajita al cuadrado es igual t al cuadrado más 1 al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros. No hay módulo porque esto tiene que ser positivo porque es un triángulo. Fíjense que dentro de la cajita tengo que poner raíz cuadrada de t cuadrado más 1 al cuadrado. Eso lo ponemos acá. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque yo quiero, gracias a esta sustitución que tenemos acá, encontrar cuánto va a valer coseno de x, seno de x y el diferencial x. Seno de x, ¿a qué va a ser igual? Seno de x es lo mismo que seno de 2 por x sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo simplifico este 2 con este 2, me sobrevive la x. Pero el seno del doble de un ángulo, tenemos la identidad para eso. 2 por seno de ese ángulo por coseno de ese ángulo. ¿Yo esto lo conozco? Por supuesto. Lo encuentro en este esquema. Seno de x sobre 2, me paro en x sobre 2, ¿y el seno qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de x sobre 2 es igual a t sobre raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Y coseno de x sobre 2, ¿a qué va a ser igual? Me paro en x sobre 2, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Lo ven? Perfecto. 2t por 1, 2t, sobre esto por esto. Me queda raíz cuadrada de t cuadrado más 1 al cuadrado. Chau. Llegamos a que el seno de x es igual a 2t sobre t cuadrado más 1. ¿Qué quiero saber ahora yo? El coseno. Coseno de x, ¿a qué va a ser igual? La misma estrategia que hicimos antes. Coseno de x es igual a coseno del doble de x sobre 2. Coseno del doble de un ángulo. ¿Qué identidad tenemos para eso? Coseno cuadrado de x sobre 2 menos seno cuadrado de x sobre 2. Pero yo les pregunto, ¿quién es coseno de x sobre 2? Lo encontramos acá. Es cateto adyacente sobre hipotenusa al cuadrado menos seno de x sobre 2, cateto opuesto, sobre hipotenusa, al cuadrado. Distribuyo este cuadrado acá y acá. Distribuyo este cuadrado acá y acá. Me termina quedando 1 menos t cuadrado. Todo eso sobre, mismo denominador, me queda t cuadrado más 1. Ya tenemos al seno de x, ya tenemos al coseno de x, nos falta diferencial x. Parto de acá. T es igual a tangente de x sobre 2. Aplico arcotangente a ambos miembros o paso el tangente a la menos 1 para el otro lado. Multiplico por 2 a ambos miembros o paso el 2 multiplicando. Derivo a ambos miembros. La derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más t al cuadrado. Y eso igual a de x. Damas y caballeros, ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos para resolver esas integrales que le mencioné. Lo que vamos a hacer es utilizar toda esta información para resolver la integral del principio. Vamos. Muy bien, entonces fíjense, yo les dejé toda la información que necesitan ahí organizada y ahora lo que vamos a hacer es resolver esta integral sustituyendo claramente coseno de x por esto que tenemos acá, el diferencial x por esto que tenemos acá. ¿Cómo se muestra a continuación acá? Les pido disculpas, me había comido el diferencial t en el de x cuando hice la diferenciación, así que nada, lo agregué acá y lo agregué acá, mil disculpas. Entonces parece feo, ¿no? Pero bueno, si yo junto estos dos términos en una sola fracción, fíjense lo que me queda. T cuadrado más 1 por 1, t cuadrado más 1 menos lo de acá, fíjense, me va a quedar. T cuadrado más 1 menos 1 menos t cuadrado más t al cuadrado sobre t cuadrado más 1 por 2 sobre t cuadrado más 1 por diferencial t. Ahora, miren la magia. 1 menos 1, chao. T cuadrado más 1 con este t cuadrado más 1, chao. ¿Qué me queda? T cuadrado más T cuadrado es 2T cuadrado. Y este 2 con este 2, ¡chao! ¿Qué me queda? Me queda la integral de 1 sobre T cuadrado diferencial T. Y esta integral está regalada. 1 sobre T al cuadrado es T a la menos 2. ¿Y cómo integro T a la menos 2? Le sumo 1 al exponente y lo divido por el exponente más 1. Menos 2 más 1, menos 1. Sobre menos 2 más 1, menos 1, más la constante de integración. ¿Le molesta si pongo el menos acá? ¿Le molesta si invierto esto? Y ahora sí, mis amigos y mis amigas, ¿les molesta si cambio t
por la famosa sustitución original, o sea, por tangente de x sobre 2. Y sí. Y miren esta belleza. No me digan si no es una locura. ¿Cómo se te puede ocurrir esto? Bueno, maestro, ¿qué crees que te diga? Para eso están estos genios. Pero decime si no es una locura. Yo ya sé, ustedes pueden estar diciendo, flaco, ¿podés comprobar esto? A ver si efectivamente es verdad lo que me estás diciendo y no me estás estafando, por supuesto. Lo que voy a hacer ahora es voy a derivar a esto y van a ver que vamos a llegar a esto. Vamos a hacerlo. ¿Estamos listos? Tenemos menos 1 sobre tangente de x sobre 2 más la constante c. Lo primero que voy a hacer es reescribir a tangente de x sobre 2 utilizando una identidad. ¿Cómo es esto? Tangente de x sobre 2 es igual a seno de x sobre 1 más coseno de x. Eso es una identidad que viene de hacer la tangente de la mitad de un ángulo. Esto lo pueden ir a buscar, ¿eh? Lo pueden chequear ustedes. ¿Ok? Bien. Ahora lo que voy a hacer es reescribir esto porque tengo menos 1 sobre seno sobre 1 más coseno. Lo doy vuelta. Como se muestra a continuación. Y ahora, mis amigos y mis amigas, derivo. Tengo un cociente. Primero derivado por segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. Más la derivada de una constante que es cero, no lo pongo. Todo esto que tengo acá, ustedes lo pueden hacer despacio, tranquilo. Derivan esto, es un cociente, nada del otro mundo, ¿bien? Menos por menos, chao. Menos con menos, más. Seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Coseno de x lo distribuyo acá y acá, quedándome esto. Perfecto, muy bien. Ahora, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, 1. Seno cuadrado de x, ¿a qué es igual por la identidad pitagórica? Si seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Miren esta belleza. 1, ¿no es lo mismo que 1 al cuadrado? Sí. ¿Qué tengo acá? Diferencia de cuadrados. 1 más coseno de x y 1 más coseno de x. ¡Chao! ¿Qué me queda? 1 sobre 1 menos coseno de x. Que, damas y caballeros, esto que tenemos acá surgió de derivar a esto. Si la derivada de esto me da esto, ¿qué es esto? Entonces esto que tenemos acá es correcto. ¡Uf! Bueno, amigos y amigas, espero que se haya entendido. Traté de ser lo más sintético, lo más simplista posible. Si algo no se entendió, póngalo en los comentarios, que nos ayudamos entre todos. Y como ustedes ya saben, nos volvemos a encontrar en un próximo video.